Puerto Rico, Xavier Núñez logró cualificar para la final de East vs. West a celebrarse en West Virginia en el mes de abril. Manolo Sánchez de Pulseo TV. Antes de continuar, quiero que escuchen estos comentarios que hicieron allí en el evento en medio del torneo. All right, so who's your favorite in this class? I mean, who do I like the most? Who do you think is going to take it away? Sadio right here. Really? Yeah, I locked up with him on one of the side tables, and he's the real deal? He's next level, yeah. He's got, I mean, that Nunez blood, man. You can't, whether it's Noel or Sadio, they're strong. What are you going to do? How do you think he would do on a national level? Because if he wins this, he gets to go to Virginia. I think he surprises some people. I really do. I was talking to him, see if he was wanting to stay there, cut the 54, and he's like, I'm not. That took two out of me to cut the 54, so what's up, baby? So it's one of the things where I think he's the favorite in here. I think Nick, if he keeps his head straight, he can shake things up a little bit. Yo siempre he dicho que antes que salga el sol, la noche se pone más oscura. Xavier, si estás escuchando esto y tu familia lo está escuchando, estoy bien orgulloso de ti. Pasaste momentos malos, los sobrepasaste, encontraste tu camino y mira a dónde has llegado. Estás en las puertas de llegar a East vs. West. Puerto Rico, el deporte del pulseo en esta isla es real. Muchachos como Xavier, jóvenes que se dedican al deporte y dentro de su trabajo y situaciones familiares y todo lo que pasa un atleta, bien se encuentra el tiempo para entrenar. Y ha logrado cualificar para East vs. West, porque en estas cualificatorias solamente los que ganen con el brazo derecho de las 1-7-6 en adelante serán invitados a East vs. West después que ganen en el clasificatorio que va a ser la final en West Virginia. Xavier, te deseo mucho éxito en lo que te pueda ayudar. Estamos a la orden, yo, Carly, todos los que podamos ayudarte. Eres un muchacho fuerte, joven, un futuro emprendedor. Tienes una criatura bellísima que está a tu cargo ahora. Y ahora tú tienes que crear una historia para que cuando estés viejito le cuentes a ese nene las hazañas que lograste en el deporte del pulseo. Este ha sido Manolo Sánchez de Pulseo TV. Sigan apoyando el deporte del pulseo en Puerto Rico. No olviden suscribirse. Buenas noches.